sea, el punto es de esta conversación es que uno nunca sabe en qué campo de la industria va a acabar. Yo al principio decía, no me molesten, yo no sé hacer televisión, y yo nunca me imaginé que iba a poder ayudar a formar talentos, ayudar a darles como este tipo de charlas, pero todos los días, y que eso se transformara en empezar una carrera. Si yo no acepto la llamada, si yo no digo no, si yo me pongo de purista y digo no, 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 yo hago es música, yo quiero seguir produciendo, yo me quedo en mi estudio, me pierdo de esto y me pierdo de conocer gente increíble que ha pasado por ahí. Gina de Medellín, que tiene una voz increíble, que sigue asombrándome cada vez que la veo. Siam, ustedes saben quién es Siam, bueno, o sea, Carlos se presentó en Factor X, yo le dije que no. Cantó una canción de Cepeda y le dije no, o sea, ya Cepeda ahí, ya, chao. El tema fue que la cantó muy bien. Sí, pero no importaba. O sea, eso es, cantar bien no es el punto es tener carácter y personalidad. Y en ese momento él no me mostró eso. Yo esto no me acord, ni me acordaba, pero años después Carlos se presenta con su esposa, Carolina, me echan el cuento y empiezan a cantar ellos y la reacción de nosotros, y particularmente la mía, ellos cantaron una canción que creo que cantaba Marc Anthony. Recuérdame, ¿quién dijo recuérdame? Bueno, recuérdame. Afinación perfecta y absoluta, y era, o sea, los micrófonos no daban abasto. Yo tenía un apuntador, que es lo que le ponen aquí en el oído para que en producción allá atrás le digan uno, mire, viene la siguiente persona, pilas con esta persona viene de Medellín, dice que es productora, bla, bla, bla. Todo eso se le echan ahí. Y era tanta la potencia con la que ellos cantaron que yo me tuve que sacar eso porque, o sea, faltó poquito para que le salieran chispas a eso. Entonces, yo no sabía qué iba a pasar y me cambió la vida por completo. Y personas como ellos empezaron una carrera por parar bolas y por sacar, por enfrentarse a los retos y por atreverse a soñar.